Pues os presento mi primer libro en papel. Impreso en Amazon. Es una autoedición. Tapa blanda. Lo he maquetado yo. Yo he hecho la portada. Bueno, la portada la hice gracias a un programa que hay en Amazon para poder hacer portadas, aunque la puedes diseñar tú con algún programa de estos de diseño que no tengo. Y bueno, aprendí a maquetar en varios días porque no tenía ni idea. No contraté a ningún... Bueno, cuando haces un libro, publicas una revista, pues siempre hay alguien que te lo repasa y tal, ¿no? Pues si tienes falta de ortografía o cualquier historia. Bueno, el programa para maquetar es el LibreOffice, que se llama. Es un programa gratuito y nada, aprendí cómo se pone el índice, la paginación, etcétera. Este Amazon tiene varias medidas, yo elegí la de bolsillo, lo que es bastante cómodo llevar. Realmente esto no es una guía para llevar de viaje, ¿no? Es simplemente una experiencia contada en un libro, y una experiencia que me marcó mucho, ¿no? Porque fue un cambio de vida, de vivir en Valencia a irme a Galicia pedaleando por el Camino de Santiago, el Camino Santiago-Senabrés, hasta Galicia, ¿no? Porque me enamoré de una gallega y me vine a vivir aquí a Galicia en el 2010. Y nada, también en el libro pues hay otras partes, 10 años después. Bueno, tenéis que leerlo si os interesa, está en Amazon. Yo soy muy mal vendedor y no quiero agobiar a la gente con compra. Si lo queréis, está en Amazon por 8 euros y 0,99 céntimos de envío. Lo he puesto a 8,30 euros, que bueno, no mucho, pero para llevarme algo, porque si no es que no ganaría nada. Ya sabéis. Y bueno, y Amazon, menos mal que Amazon, pues te permite llevarte un poquito más de dinero que te llevaría a hacer una editorial normal. Que no os creáis que los autores desconocidos, pues eso, tenemos que autoeditar, autopublicarnos y bueno, intentar tirar para adelante a ver si funciona el libro. El libro, la verdad, que está muy, muy guapo y muy... A mí me parece muy interesante. Solo ya os queda, los que queráis, pues haceros con él, ya sabéis. Buscar el título en amazon.es y bueno, y lo mandan a casa. Ahí está. Es el primero y no será el último, que tengo muchas más ideas y cosas para... Ahora que ya por fin, porque a mí me... Yo hace muchos años quería publicar un libro, pero las editoriales me pedían, por ejemplo, por 100 ejemplares impresos, 1000 euros y cosas así, una barbaridad. Como para luego no vender ninguno, ¿no? 1000 euros. Y esto, pues, en Amazon, pues es la impresión es a demanda. Entonces, por ejemplo, el que quiera comprar el libro, lo imprimen enseguida y lo mandan, y se lo mandan. Y a mí imprimir el libro este, para mí me cuesta 2 euros. Estos son 2 euros de imprimir. Y luego, según el precio que lo ponga yo en Amazon, pues me llevo tanto, pues claro, tengo que recuperar los 2 euros que cuesta imprimir cada libro y ganar un poquito de dinero, que no es mucho. Igual me gano con cada libro que venda 3 euros, menos de 3 euros. 2,80 euros o así cada libro que venda. Así que tampoco es mucho 8,30 euros, creo yo, vamos. Hay que dar una oportunidad a los autores que autopublicamos. Y esta idea la tuve yo gracias a un libro que compré al amigo de Con la Casa a Cuestas, que también autopublicó varios libros en Amazon. Le compré uno de un mochilero en la India y entonces vi más o menos cómo funciona esto de Amazon y dije, hostia, por fin puedo publicar un libro. La autoedición ya perfecta, tío, 2 euros cada ejemplar imprimir. Como es bajo demanda, pues... Me parece excelente, vamos, tener esta oportunidad. Estoy muy contento, la verdad. Y puse esta fotografía del Camino de Santiago de Levante por Castilla-La Mancha, porque allí los... O sea, yo estuve casi 3 días seguidos pedaleando
todo el día y solo veía esto, el horizonte así. Y luego un viento de cara bestial que iba a 8 o 9 por hora. Y siempre era, iba con la bici y allí era todo así. Casi 3 días, tío. Todo era el sonido del viento en mis oídos y veías así todo plano y al final esta línea así era interminable, que nunca llegabas al final. Como una experiencia que me marcó, que fue, aquello fue bestial, por eso puse esta foto de aquí en la portada. Y está pues del camino Finisterre, ahí en Fisterra, el kilómetro cero de todos los caminos de Santiago. Bueno, si queréis, pues ya sabéis, aquí el espíritu del torero muerto, tenemos aquí un capítulo, por ejemplo. 10 años después. Noche de birras con Paco. Pues nada, ya sabéis, si queréis el libro, pues ya sabéis, voy a poner también aquí abajo el enlace directo. Bueno, hemos llegado a Pontevedra.